Buenas a todos, soy Ceu y vamos a hablar de este evento pasado porque empezó pues siendo un evento algo odiado, luego estuvo un poco mejor, hace poco, pues otra vez estuvo mal porque lo cambiaron, y yo creo que ahora está bastante bien, aunque podría ser algo mejor. Vamos a ir a ver el evento, que era el Pegal Esmeralda, que espero que todo haya hecho las tiradas. Estamos viendo que tenía 46 tiradas y estos son pues, gratuitas, o sea. Hemos comprado las tiradas a mitad de precio, obviamente, porque tenemos gemas, todo el mundo tiene gemas para comprarlas, o más o menos deberían. Y luego hemos conseguido todas estas tiradas, pues con los eventos y haciendo cosas para conseguirlas sin gastar más gemas. ¿Vale? Hemos tirado aquí, hemos visto, bueno, aceleradores de 15 horas, materiales azules, recursos que no son muy buenos, y bueno, aquí vamos a ver otros dos materiales azules. Bueno, un fragmento de plano épico que no es muy allá. A ver. ¿Qué vamos a conseguir más. Vamos a conseguir más. Bueno, materiales. Otro acelerador de 15 horas que están bien. Los aceleradores también. Los materiales también. Lo peor que podemos conseguir aquí serían recursos y lo de los planos épicos. Como ahora, bueno, la llave está bien porque nos puede tocar materiales. Y acelerador de 15 horas que eso está también bien. Bueno, aquí vamos a ver que nos toca el material legendario. Buenísimo. El acelerador también, pues muy bueno. Y pues vamos a seguir tirando, que nos quedan 27 tiradas. Se hacen de 3 en 3, o yo al menos lo hago de 3 en 3 porque es más rápido y al final es suerte. Dos aceleradores de 15 horas, una llave. Había gente que decía que si lo hacías con una sola tirada te tocaba menos recompensa. Había gente que decía con dos. Pero eso es, pues bueno, leyendas urbanas que se crean y no tiene ningún sentido. Porque si hubiese un truco para que te diesen más recompensa. Pues Lily seguramente ya pues, lo hubiese quitado y no estaría ese truco porque tampoco le renta tener un truco donde vaya a sacar todo lo bueno. Ya está, es probabilidad, es suerte y te puede tocar cosas buenas o cosas malas. Aquí tenemos aceleradores y materiales épicos, ¿no? Y también azules, así que bastante, bastante bien. Vamos a ver qué nos toca ahí. Eh, el acelerador de tres días, buenísimo, tres días de aceleración y vemos que ha desaparecido antes. Esta ruleta cuando conseguías un especial, la rayita donde están los especiales aumentaba y tenías más probabilidad de que, pues, te tocase otro especial, pero ya no. Eso lo cambiaron hace bastante, pero bueno, por si alguno no se dio cuenta o no lo sabía. Aquí, pues bueno, dos llaves más y un material legendario. Buenísimo los materiales legendarios. Volvemos a tirar y a ver llave y dos de recursos que pff, fatal la de los recursos. Hay que también, pues, ser sincero. Y pues bueno, a ver qué más nos toca por aquí. Vale, no es muy allá, pero nos llevamos, por ejemplo, 15 horas más de aceleración, que está bien. Y la última tirada. Vale, nos llevamos también material épico y otras 15 horas. Ahora cogemos estas recompensas, que no parecen la gran cosa, pero sí lo son, y las 10 cabecitas, que la gente se quejaba de que no estaban. Ahora vamos aquí a lo que serían pues... Lo que serían los ítems Y tenemos 200 gemas por la decoración Y 2000 gemas por tener ya la skin Esto es muy bueno porque si tenemos la skin y tenemos la decoración Aparte de las recompensas que ganamos Nos van a tocar más gemas por cambiarlo Estamos viendo aquí Y por pues encima nos llevamos las cabecitas Así que bastante, bastante bien Y bueno, aquí estamos viendo las recompensas Nos hemos llevado 9 cofres de recursos 4 cofres de equipamiento épico un cofre de equipamiento legendario 9 llaves de cristal 6 cofres de materiales de élite o azules, como querés llamarlo, 5 cofres de materiales épicos, 2 cofres de materiales legendarios, 9 aceleradores de 15 horas y un acelerador de un día. 200 gemas por la decoración, 2.000 gemas por la skin, más 10 cabezas legendarias. A ver, está bastante bien el evento. Eh, obviamente, cuando salió el evento, pues mucha gente le tiró hate la primera vez porque nos cambiaba lo, por pues lo que nos tocaría, que sería el evento de las 7.000 gemas. Pero así ha quedado ahora el evento. Ahora, con este evento, podemos ganarnos algunos materiales que son muy importantes. Seguimos ganando cabeza, ganamos gema, aunque tenemos que gastar unas cuantas en comprar las de... que están a mitad de precio. Pero también vamos a ganar, pues, cofres de equipamiento, cofres de... también de recursos, que no es lo mejor, llaves de cristal y aceleradores de 9 horas. Está bien, está mal, pues está mejor que antes. Recordad que antes la gente se quejó porque quitaron las 10 cabezas legendarias que nos daban por las 45 tiradas y nos pusieron plano de equipamiento legendario. Entonces la gente se enfadó y pues dijeron que no estaban conformes, que no les gustaba el evento y han vuelto a traer 10 cabezas legendarias. A ver, hay gente que estaba diciendo que si en vez de las 10 cabezas legendarias por las 45 tiradas, que nos diesen materiales legendarios. Yo personalmente preferiría material legendario. Va a haber gente que yo lo entiendo, va a haber gente que está empezando, que no tiene tantos comandantes, que va a decir: No, yo prefiero las cabezas para que quiero equipamiento, sino comandantes. Y es que, claro, aquí la gente choca porque los que llevamos mucho tiempo en el juego vamos a preferir material legendario a las cabezas, porque los materiales legendarios son más difíciles que conseguir que las cabezas. Al final, cuando guardas las cabezas para tu tipo de comandante, para los comandantes buenos, para los que necesitas solo. Y no tienes que masearte 8 o los que tengas que masearte de golpe Pues prefieres materiales porque el equipamiento se tarda mucho más en conseguir Que lo que serían los comandantes Yo tengo mucho más comandantes, si nos vamos aquí Pues quito un momento la imagen Y vamos a ver que yo tengo un montón de comandantes maseados como estamos viendo A ver, obviamente llevo bastante jugando Pero es que solo los de arriba, sin contar por aquí abajo que tendré alguno más pues ya estamos viendo que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y esto ya no os voy a contar, aunque podría contar también ese ejeito miris, Pero bueno, ya solo con eso tengo un montón de comandantes maceados por tiempo de juego. Entonces aquí os dais cuenta pues, que es más importante a la larga los materiales que las cabezas legendarias, porque tengo ya un montón de comandantes. Y si vamos a lo que sería aquí guardado en ítem, vais a ver que tengo 1086 cabezas ya preparadas. Cuando salgan las dos arquerías, si me interesan o no, así que ese es mi consejo: materiales súper importantes más que las cabezas. Y yo preferiría algún evento que nos diese muchos más materiales, pues que cabeza y que se notase bastante, bastante más. Vosotros, que pensáis, estas recompensa es también a vosotros que os ha tocado, os ha tocado mejor, os ha tocado peor. También deciros una cosa que no mucha gente lo sabe y es que. Cuando consigues las tres recompensas especiales, que sería el acelerador de tres días, las 2000 gemas y el cofre de accesorio épico, te dan todas las recompensas de la ruleta restante. O sea, tú si consigues las tres recompensas especiales, vas a llevarte toda la ruleta, todas las tiradas que quedaban restantes, te las lleva y consigues todos los premios. Así que, bueno, un dato más, que a lo mejor hay gente que no lo sabe, a lo mejor hay gente, pues bueno, puede pensar que eso es un bulo, que no existía. Pero sí, funciona así y de momento hasta que Lili no cambie o toque algo de eso, va a seguir siendo así. Lo dicho, ¿qué pensáis? ¿Que está bien como está ahora? ¿Se le podría hacer algún cambio? ¿Qué meteríais en esta ruleta? ¿Qué no? Me lo podéis dar en los comentarios. Seguramente muchos querréis quitar los cofres de recursos, como yo, y poner otra cosa por ellos, obviamente. Preferiría tener cualquier cosa antes que los cofres de recursos. Incluso cofres de materiales aleatorio, en vez de cofres de recursos, estaría mejor, aunque nos tocase algún hueso es inevitable, pero preferiría eso a los cofres de recursos, la llave de cristal, aunque sea un poco medio me, pues mucho más preferible que los recursos, porque al final los recursos son muy pocos esos paquetitos de recursos y no renta tenerlos ahí. Y bueno, lo dicho, no me enrollo más. Hoy un vídeo hablando, pues, más extendido del evento, aclarando alguna duda y aclarando el tema que hubo, que si lo cambiaron, que ahora ya está igual, que ahora está mejor. Decirme qué penséis en los comentarios, espero que os guste el vídeo, un saludo y nos vemos. Agradeceros a todos el apoyo al canal y un agradecimiento especial a los miembros del canal. Abraham Gómez, BIS44, Laín, Perrito, Sir Marcus, Row, Odiseo, Tobio, Blaster, Gucho Toño, Teresa, Momo, Chito, Wasau, Fernando FS, Segua y Broli.